Hacé lo que quiera, vos, hacé lo que quiera, manejalo como quiera. Me hubieras dicho, No sé qué pasa, de hacemos verdad no sé desde qué el mío. pasa. Porque mira, no he actualizado nada ni he hecho nada. O sea, y por este lado pues sí te puedo invitar, pero por el otro lado no puedo. No sé Barbaridad. qué pasa. Y la tecnología, ¿qué quiere? Hace lo que quiere. Yo espero que nada, nuestros seguidores de mate se conecten. No sé si les tengo que avisar para algún lado, qué sé yo. Pues bueno, ellos te van a ver conectada también, o sea, al final va a estar el icono de destapando, está en vivo. ¿Y quién es Entonces, este sí, va. Bosco 28? ¿Te trajiste vos aquí la Simona Bosque? ¡Qué bárbaro! ¿Te trajiste a tu gente Son vos? mis hermanas, mira, son mis hermanas que ahí están, Bueno, justamente. vamos a presentarlo desde acá. Esto es Mates Virtuales de Destapando Talentos. Es un espacio para conversar, para compartir. Ya hice presentaciones hace un rato, como 5 veces. Mucho gusto, Simona. Y bueno, acá tomamos mate. No sé qué habrás traído vos para tomar. Yo Un café. café. Bueno. Espresso, como debe de ser. Yo traje unos mates mini. Este es un mate mini que se hace en un cuerno de toro. Ya ves que Oh. el mate es el recipiente en realidad. Y Okay. este es un cuerno de toro. Así que bueno, ya presenté. No se conecta nadie de los míos, pero bueno, espero que se conecten. Ponete ahí un mensajito, yo qué sé. Vamos Pero a. está muy raro. ¿Quieres intentar otra vez hacerlo a través del tuyo? Pero no sé por qué no me sale. O sea, porque mira, pues no tiene ningún problema en estar conectado, No, es. no tiene ningún problema y a mí me entró la solicitud, cuando te hice la solicitud entró enseguida, así No hay que. ningún problema. O sea, pero cuando yo me conecto al tuyo, nunca me aparece ahí el de estar de acceder al en vivo, ¿sabes? Mira. El cartelito no me aparece, entonces pues se me hizo súper raro. ¿Y tú le das ahí al iconito de compartir y te aparece? Me aparece lo que te digo, que es que tenías desactualizado tu Instagram. Pero bueno, dice, si ella te tiene que invitar a ti. Ah, mira, mira, ahí viene uno de los míos y eso es buena señal. Así que Sí, claro. ahí viene una de mis hermanas, mi querido Estefano. Ah, mira, mira, mira nomás. Este es un programa Conversación para hermanos. familiar. Este es un programa para Conversación hermanos. familiar. Totalmente familiar. Ahí viene Pau, así Exacto. que Ahí está Pau. parece que sí, se va a ¿Cómo dejar estás? desde tu lado. Claro, muy bien. Pues bueno, como te contaba, esto es un espacio para compartir, para charlar, y gracias por haber aceptado. Y No, algo gracias a ti por la invitación. que me gustaría a mí contarles a los que van entrando. ¿Por qué Estefano? ¿Quién es Estefano? O sea, Estefano italiano, viviendo en México, con esta loca que es argentina, también viviendo en México. Bueno, yo hace 4 años hice una certificación en coaching y coincidí con gente maravillosa en la certificación y una de esas personas que me tocó coincidir fue Estefano. Fuimos compañeros Así de curso. es. Medio nos conocimos, muy poquito la verdad, pero después seguimos coincidiendo en otros espacios de aprendizaje y creo que tiene mucho para contarnos, para pasar una tarde entretenidos por acá y una de esas preguntas, Estefano, para que le cuentes a la gente, ¿quién es Estefano y qué hace un italiano en México? Uy, a ver, italianos de México está, ya sabes, como argentinos. Esa otra patria, Voy ¿no? a recalcular la pregunta. ¿Qué es un italiano en México tomando mates con Claudia Ceballos? Ah, okay, eso. Pues como dices, la verdad es que hemos coincidido en varias ocasiones, hemos estudiado juntos el diplomado para coaches, que fue increíble, fue una super experiencia. Y
Y pues mira, tomando mate, pues contigo, pues compartiendo, pasándola muy bien. En México ya llevo muchísimos años, llegué muy, muy chavo. La verdad es que soy un viajero y de igual manera lo viajero lo tengo en el ADN, porque pues los que me trajeron a México fueron mis papás, ¿no? Que también realmente han cambiado de ciudades y de lugares y han vivido en muchos lados, ¿no? Y eso me lo han ido impregnando, yo creo, ¿no? Entonces yo sigo esos pasos de moverme y andar de un lado por otro. Y pues la verdad, pues amo México definitivamente, aunque déjame decirte que tengo planes de regresar a Italia en un par de años, como para... Sí, porque la idea es un poco que también mis hijos, que pues ya ahorita pues ya andan alrededor de los 10 años, puedan tener esa experiencia, ¿no? De vivir en Italia y de poder también aprender de otra cultura que también está dentro de sus venas, ¿no? Definitivamente lo piden ellos, lo sienten, ¿no? Quieren poder ir allá y poder vivirlo, ¿no? Siendo italianos. Entonces, pues en eso también andamos. Es un proyecto no tan a largo plazo, pero que estamos preparando por Como ahí. dijiste, también traen el ser viajeros, lo traen en la sangre. Entonces, como que seguimos la cadena, ¿no? De generación en generación, tus papás te llevan, tus papás te traen, ¿no? Exacto. Y es un poco en la familia, ¿eh? Tengo tíos que viven también en México, ¿no? Mis papás, la primera vez que vinimos a México, pues yo estaba muy chiquito, venimos de vacaciones y porque ya tenía unos tíos aquí, ¿no? Entonces, pues yo creo que adentro del gen Bosco, de alguna manera, no debo de tener algo. A lo mejor mi papá dice que mi papá es de Sicilia. Pero pues Sicilia fue conquistada por todos, ¿no? O sea, en Sicilia hubo griegos y después hubo moros y después hubo españoles y hubo vikingos, ¿no? Entonces hay toda una fusión ahí de culturas en Sicilia, ¿no? Entonces mi papá tiene la barba un poco roja y esa, él dice que es vikingo, ¿no? Entonces me imagino que definitivamente eso del viajero a lo mejor por ahí viene, ¿no? Sin duda, Alguna pero cosa además así. una mezcla que ni siquiera sabemos. Ahora hay unos estudios que te hacen el ADN, te estudian el ADN para saber de dónde tienes tú un poquito y de dónde no, y te terminas Exacto. sorprendiendo porque tenemos un poquito de cada lado. Eso me encanta, eso quisiera hacer, ¿eh? Que mandas tu pelo, ¿no? Mandas un pelo, y te hacen tu estudio de ADN y te dicen de dónde vienes. Yo creo que sí, debo de tener una mezcla muy grande. Ahora, según Marco Leone, las cosas no pasan porque pasan. Entonces, él dice que de alguna manera tuve que haber venido a México porque pues algo del equilibrio del universo me trajo a México, ¿no? Y que no me vine a casar con una mexicana nomás porque así pasó, ¿no? Sino porque hay algo, ¿no? Que viene desde quién sabe dónde. Entonces, capaz que mi familia estaba en Europa, pero acabamos regresando. Pero acababa siendo yo algo de aquí, que se fue para allá y regresó por Claro, aquí, ¿no? sin duda, creo que, y quién te dice terminamos siendo primos, o ve tú a saber qué nosotros acá charlando, Algo porque digo, así. yo no conozco muy bien mis raíces, por ahí anda mi hermana que es un poco la más curiosa de estos árboles, pero yo tengo también, aparte en la manera de hablar, la familia de mi abuela paterna, también eran de Sicilia, entonces por ahí no te sorprenda que terminamos siendo de estos mafiosos, ¿viste? Que nos mudamos a México. Que no nos Así escuche alguna es. autoridad porque terminamos presos, ¿viste? No nos metemos, ¿no? Así es, me imagino que por ahí puede ser, ¿eh? Por eso andamos aquí platicando, ¿ves? Por Seguramente, eso andamos seguramente. platicando. Estefano, pero qué grato, la verdad que qué lindo viaje que inició. Y como yo digo, cuando empieza una aventura. Yo empecé una aventura cuando tomé la decisión de venirme a México, pero todavía me considero adentro de la aventura, ¿no? Yo creo que esto de ser viajeros, Claro. constantemente uno está en la aventura, ¿no?
Mira, ahí está mi hermana pasando, sí, una bisabuela paterna, viste que eran sicilianos por allá. Así que bueno, nada, me encanta esto de que tengamos un poquito de cada lado, una, que seamos multiculturales, ¿no? Sí, a mí me encanta. Y además de Me encanta. multiculturales, somos multitalentosos. Vos pusiste por ahí en la semblanza que sos multitask. ¿Qué querés decir cuando sos Multitask. multitask? A ver, contame un poquito más de eso. Pues que hago de todo y un poco más lo que se necesite. Pues la verdad es que así me ha llevado un poco la vida, ¿no? De la misma manera que pues empiezas a viajar y a cambiar de países, pues de la misma manera pues, las oportunidades empiezan a ser siempre distintas, ¿no? Entonces, pues yo soy un poco así de que pues voy agarrando, ¿no? Si se me da una oportunidad de algo y veo que me gusta y que pues me voy metiendo, ¿no? Entonces, yo te puedo decir, digo, además de eso, ¿no? Además de haber vivido, bueno, de Italia nos fuimos a Madrid, de Madrid nos fuimos a Costa Rica, de Costa Rica pues a México, he vivido en Cuba, dentro de México he tenido la suerte de viajar muchísimo dentro de México. Y vivir en varios lados, ¿no? En las playas, después en Mérida, en Guadalajara, en el DF, ¿no? O sea, me he estado moviendo y pues de la misma manera, pues si te mueves de ciudad, pues se te van dando oportunidades diferentes, ¿no? Tal cual. Entonces, pues he tenido restaurantes, he tenido agencia de marketing, he trabajado en la televisión, he estado en grupos musicales, o sea, te puedo decir que pues, o sea, sé hacer pizzas, entonces al mismo tiempo Mínimo, soy vendedor y al mismo tiempo me dedico al marketing digital y entonces así como un poco de todo, ¿no? Y chistoso porque justamente una de las cosas por las que yo estudié en Team Power al principio fue eso, ¿no? Como, a ver, no, o sea, estás en todo y no estás en nada, ¿no? Entonces te empiezan a entrar como estos pensamientos de que, bueno, pero es que me tengo que dedicar a una cosa, ¿no? Y porque la las dudas gente que te dice, no, existenciales, ¿no? exacto, ¿no? Estas cosas existenciales de que no, es que tienes que hacer una cosa, ¿no? Entonces, y un día me acuerdo perfecto que me dijo Elena, así como, cuando yo le dije, pues, esta duda existencial, me dijo, ¿qué? O sea, de verdad, esa es una duda existencial. Más bien debería estar feliz de que haces tantas cosas y puedes hacer tantas cosas, ¿no? Y es así de, sí, cierto. No estoy tan mal. ¿No? Exacto, o sea, como eso no está mal, ¿no? O sea, y entonces a uno le entra el como que está mal porque no te dedicas a una cosa, ¿no? Y ves gente que nació con una cámara en la mano y toda su vida fue fotógrafo, ¿no? Y no hizo nada más, ¿no? Y está perfecto porque es lo que le apasiona y lo ama. Pero entonces tú desde afuera a lo mejor dices, ¿por qué yo no tengo una cosa en específico, no? Y es así como, no, a ti se te dio otra cosa, o sea, a ti se te dio la posibilidad de que hagas muchas cosas, ¿no? Entonces, así es el multitask. De ahí sale, ¿no? El multitask. Básicamente, Contame, digamos, o sea. Estefano, ¿qué de todas estas cosas que haces, que has hecho, que experimentás, qué es aquello que te apasiona hoy por hoy? A tus, ¿cuánto me dijiste? 54, ¿cuántos? Con los ¡Ey, 44 años. tranquilo! No, no, no te voy a faltar respeto porque ya veo que te trajiste acá a tu gente, mirá, no vaya a ser que me ¿Viste? empiecen ¿Viste? a bombardear, ¿no? Pero a tus 44 años, ¿qué es lo que más te apasiona hoy o realmente podés hacer aquello que te apasiona? Sí, hago lo que me apasiona, que la verdad tengo más de 20 años dentro del marketing, entonces. Sí, hago lo que me apasiona, hacer eventos, espectáculos, poder de pronto hacer conciertos, festivales y al mismo tiempo dedicarme así a las redes sociales y todo eso, la verdad, es algo que me apasiona, ¿no? Poder transformar, como dice la verdad, la agencia, que pues es poder transformar estas ideas en realidad, ¿no? O sea, porque de pronto llegas con un cliente y, oye, pues es que a lo mejor yo estoy buscando ver y no sé qué, y entonces poder empezar a bajar todos esos proyectos y volverlos realidad, la verdad, me apasiona. Y por el otro lado, pues me apasiona, siempre me han apasionado mucho los deportes en mi vida,
Y la verdad, pues esa es otra cosa que me apasiona, ¿no? Y sigo haciéndolo y sigo teniendo 28 años y... Sí, ahí dice alguien dijo que tenés 28. No Exacto, era mi importa, lo hermana, que muchas importa es gracias. practicar. Pues ahorita la verdad sigo jugando mucho fútbol en una buena liga amateur aquí en México y además últimamente doy clases de yoga y pues corro, la verdad todos los deportes me apasionan mucho, o sea, si hay Genial. algo que hubiera hecho en mi vida, si hubiera vivido a lo mejor anteriormente, cuando estaba en Italia, cuando estaba chavo, pues así como que yo decía, pues yo quiero dedicarme como al deporte, ¿no? Entonces un poco la idea era, no sé, a lo mejor digo, he tenido equipos de adolescentes o un poco más chavos, ¿no? De secundaria y así, de fútbol, ¿no? Entrenándolos y así. Entonces, en general siempre estoy muy metido alrededor del deporte, es algo que me apasiona. No me apasiona la política, el deporte y estar escuchando de deporte y ver programas de deporte y saber que la fecha del último, no, eso no me apasiona mucho. Me apasiona el hacerlo, Practicar ¿no? El estar, más. platicarlo, el estar ahí, ¿no? Que de hecho fue una de las cosas también que yo aprendí durante mis sesiones de coaching. Que yo necesitaba de eso, ¿sabes? O sea, era una cosa que si no tengo esa parte de poder estar practicando un deporte constante, se me baja la energía, se me baja la intensidad en la vida, ¿no? O sea, esta para mí es un poco la gasolina, ¿no? De poder decir, ok, 2, 3 veces a la semana, por lo menos me desconecto completamente. O sea, también es una cosa importante porque en el momento que estoy conectado en algún deporte, pues también es una olla de presión total, ¿no? En donde te desconectas Saca por de donde cualquier esté, cosa. tal cual. Sí. Y me funciona, así es una cosa que a mí me funciona y pues es una de mis pasiones, ¿no? O sea, también si pudiera en algún momento también dedicarme a alguna cosa así, seguramente lo haría, Y ¿no? ahora dijiste algo muy, muy interesante y es eso, las pasiones son esos motorcitos. Pero ahora tenemos que ser honestos. ¿Tenés talento para hacer tanto deporte, para dedicarte a esto? ¿O dónde están puestos Exacto. tus talentos? Contame. Pues mira, o sea, al final, no sé, en el sentido de que, pues, uno tiene las ganas, ¿no? El talento, pues, a veces lo tienes y a lo mejor entonces practicas el deporte de una manera más talentosa. Pero, pues, si a uno le gusta jugar fútbol y es malo, pues que siga jugando, ¿sabes? O sea, no importa, ¿no? Al final, si eso es lo que te apasiona, pues sigue haciéndolo, ¿no? Ahora, de Totalmente de ahí a que seas acuerdo. un jugador profesional, ¿no? Pero no, fíjate que mira, ahí tengo a mi hermana, a mi fan, que no, realmente, por ejemplo, en el fútbol, pues sí, sí tengo bastante talento, digamos, ¿no? Entonces, he jugado en algunos equipos. En Costa Rica, pues jugaba en un muy buen equipo, ¿no? En las juveniles, pero pues estaba en las juveniles del Saprissa, que es como el equipo más importante de Costa Rica, digamos, ¿no? Entonces, Oh, por Dios, en ese después que sentido, sí. terminamos me dedicaba un autógrafo, ¿viste? Ándale. Ándele. Pues tengo muchos talentos, Mira fíjate. qué bueno, qué bueno. Qué bueno. No, Además de sí, ser futbolista, contame otro, porque acá, bueno, la porra que traes, Estefano, es Es maravillosa. buenísima, mira. Simona Oye, y la otra hermana, ¿cómo se llama? ¿Con F? Francesca. Francesca. ¿Y ellos están allá? ¿Están Francesca. en Italia? No, ellas están, bueno, Simona está en Monterrey y Francesca está en Cancún. Estamos También también son nosotros. mexicanos. ¿Cómo es que te dije hoy que sos También. tano chilango, una cosa así, un término medio Tano raro? Chilango, que yo te digo que soy Italotepiteño, ¿no? Algo así. Totalmente, yo soy chilangaucha y no veo a mi gente que me esté Chilangaucha. echando porras por ahí, ¿viste? Nomás veo tu chat. Ahí andan, ahí andan. Nomás que no están ¿Qué escribiendo, otro pero talento tenés? mira. Además de ser. Además de ser buen futbolista, contame algún otro talento que te reconozcas. ¿Qué talento me reconozco? Soy buen vendedor. Por ejemplo,
sea, se me da bastante fácil. También ahí creo que el gen de mi papá como desde que yo me acuerde, o sea, básicamente desde los 7, 8 años me acuerdo de haber estado atrás de él, vendiendo, quién sabe, mi papá es químico realmente, pero después pues, se puso a vender ropa, ¿no? Y entonces dejó todo lo que tenía que ver con la química y empezó con eso. Y bueno, y yo me acuerdo de visitar clientes y de ir y de, o de negociar la tela o de quién sabe cuántas cosas. Y eso pues también lo vas aprendiendo, ¿no? Y si lo tienes como, o sea, yo creo que sí lo tenía un poco natural, ¿no? Total. Entonces, pero sí, la verdad es que ese también creo que es otro talento. Y pues yo creo que la verdad, como todo, tenemos cosas buenas y malas. Creo que se me dan algunas cosas y seguramente habrá otras que no se me dan. No, Pero bueno, pero hoy estamos acá para conversar de esas cosas que sí se nos dan, de esas cosas que sí nos exacto. apasionan. Yo creo que Así esto que es. traes del deporte, de que lo haga bien o lo haga mal, eso pasa con las pasiones, son esos motorcitos, ¿viste? Hay gente que se piensa, Claro. y me ha pasado, que canta como los dioses porque le apasiona cantar, pero el que está al lado no piensa lo mismo, ¿viste? Entonces, ahí Exacto. entra uno y dice, pero no, si yo canto maravillosamente y no sé, ¿viste? Que te apasiona es una cosa y lo que pasa después, bueno, es otra cosa. También el tema de los talentos, ¿no? Así es. Te voy a Pues contar, lo importante Estefano. es saber hasta dónde, ¿no? O sea, es como, al final creo que es como una cosa que siempre dice un amigo que es así como, es que yo amo cantar, es que yo amo cantar, es que yo quiero, bueno, pero es que si no se te da, o sea, hasta ahí, o sea, está bien que sea tu talento, está bien que te guste, canta donde quieras, ¿no? Pero pues hasta ahí, o sea, no, no porque lo ames vas a ser Whitney Houston, no, 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 o sea, hasta ahí, ¿no? Es que Entonces, un poco es lo que pasa. ahí está la diferencia muy marcada de las pasiones y los talentos. Vos sabés que tenemos nosotros una clínica de canto y Juanpi trae el lema de hacé lo que se te cante mientras te haga feliz. Entonces él nos dice, ustedes canten, canten, porque siempre va a haber Exacto. gente que aunque cantes bien y tengas el talento, siempre va a haber a quien no le guste, ¿no? Entonces, pero a la hora de la hora, probablemente con tus habilidades o talentos, no te vas a parar frente a un escenario con 500 personas, ¿viste? Porque ahí sí te van a tirar tomates, te van a tirar con lo que tengan en la mano, pero vos no Así dejen de es. cantar. Él dice, ustedes no dejen de cantar. Y el canto es una de las tantas cosas que podemos traer, ¿no? Por ejemplo, la pintura, la cocina, qué sé yo, un montón de cosas relacionadas al arte. Que podemos ser unos apasionados, pero después que se nos dé, ¿viste? Ahí entra la Claro. disyuntiva. Ahora, pues hay gente que acaba siendo famosísima y a lo mejor no se le daba en un principio, ¿no? También está la parte de Es la la constancia, tenacidad, claro. está la parte de la constancia, ¿no? O sea, hay todo esto que también es súper importante, ¿no? O sea, uno puede, hay unos que nacen con talento y con todo el talento que tienen nunca van a hacer nada. Y hay Totalmente. otros que nacieron con muy poco talento en lo que le gusta, pero es tanta la tenacidad que seguramente pueden llegar muy lejos, ¿no? Y hay algo que yo siempre destaco, Estefano, que tiene que ver con los talentos. Vos podés ser el más talentoso del mundo, pero si no mostrás ese talento, da igual que lo tengas o que no lo tengas, ¿no? Entonces, ¿sos talentoso para quién? ¿Comparado con qué? ¿No? Entonces, ¿para qué te sirve el talento si no lo vas a expresar, no lo vas a mostrar, no lo vas a sacar y no lo vas a complementar con aquellas pasiones que traemos, ¿no? Yo creo que es una conjugación ahí y es maravilloso verlo en la práctica, ¿no? Es divino, la verdad, porque algunos llegan y me dicen, no, yo tengo talento en esto. Y bueno, ¿y qué haces con esto? No, no hago nada, ¿viste? Porque entonces da igual que lo Da tenga o que igual. no lo tenga, ¿no? Y yo puedo ser una Exacto. apasionada de la vida volvemos al tema del canto, ¿no? Que me encanta cantar y soy apasionada y me esfuerzo todos los días con una constancia y una perseverancia que me va a permitir a la larga pararme en un escenario, ¿no? ¿Podemos convertir las pasiones en talento? Sí. Sí, definitivo, definitivo.
Y digo, y lo que tú haces justamente destapar talentos es, yo creo que es una gran cosa, ¿no? O sea, enseñarle a la gente a que realmente se abran, ¿no? A esta pasión, a este talento y que lo enseñen, ¿no? Pues como dices, hay mucha gente que puede tener mucho talento, pero pues si no lo utilizas, si no, hasta se duerme ese talento, ¿no? Totalmente. No sale, Y tiene que ver ¿no? también, Estefano, con qué nos gustan, con qué nos gusta. O sea, si a mí me gusta hacer de deporte y lo hago y eso me hace feliz, está perfecto. Pero hay muchas personas que no sabemos qué nos gusta, ¿no? Vos dijiste recién, soy multitask porque hago esto, hice esto, hago aquello, haré aquello, qué sé yo. ¿Lo disfrutás? ¿Lo disfrutaste en su momento? Sí, a veces no, también, ¿no? A veces uno empieza cosas que a lo mejor las empieza por una necesidad o lo que sea, ¿no? Y son cosas que igual y no disfrutas de la misma manera, o sea, pero, o sea, lo tienes que acabar disfrutando, porque si no se vuelve también una locura, ¿no? Pero a veces no lo disfruta de la misma manera, definitivamente, ¿no? Pero también hay que entender, creo que, pues así es la vida, ¿no? O sea, no todo lo que hagas en la vida es algo que vas a disfrutar. Disfrutable, O sí lo disfrutas, pero de una manera inferior, ¿no? Yo te decía que, pues digo, a mí me gustan un poco las filosofías orientales, ¿no? Coincido con algunas cosas budistas y cosas así. Y eso de la rueda de budista, a mí me encanta, ¿no? Esa idea de que, pues a veces estás arriba, a veces estás abajo, la rueda sigue circulando y tú estás arriba de la rueda, ¿no? Entonces habrá cosas que no disfrutes tanto y habrá momentos que estés arriba y de la misma manera, ¿no? Entonces ahí vas. Ahí vas caminando y aprende a disfrutar lo que no te gusta y aprende a no disfrutar también lo que te gusta porque en algún momento va a pasar. ¿No? tal cual, Entonces. fíjate que no conozco de la rueda, así que está buenísimo que lo traigas, no conozco tampoco mucho de la filosofía budista, pero eso pasa, yo creo que en cualquier filosofía, ¿no? Esto que vos decís, la rueda sigue dando vuelta. Habrá momentos en que nos Sí, toca así estar es. arriba y habrá momentos que diste la vuelta y bueno, estás acá, pero va a volver a dar la vuelta, ¿no? Yo creo que ahí Claro. trae esta posibilidad de decir, ah, bueno, no me voy a quedar siempre acá, no se va a pinchar justo acá, ¿no? Así es, así es. Entonces está O buenísimo. sea, en ese sentido, pues eso habla del apego, ¿no? O sea, del no apegarte a esas situaciones que son las situaciones buenas, ¿no? O sea, porque me apego a la situación buena cuando estoy arriba de la rueda. Entonces, cuando voy abajo de la rueda, entonces, pues estoy extrañando estar allá arriba, ¿no? Sin pensar que voy a volver a estar allá arriba, ¿no? Entonces, no me apego, y hay gente que se apega también a estar abajo de la rueda, ¿no? De decir, bueno, aquí estoy bien, ¿no? Aquí haciéndome la víctima o estando aquí abajo, y no, o sea, definitivamente no te apegues a eso tampoco, porque en algún momento vas a estar arriba, entonces, ¿qué? Cuando estés arriba no vas a estar feliz. Entonces, ¿no? Es un poquito esta analogía que ellos tienen de la rueda que creo que nos hace disfrutar todo lo bueno y lo malo, pero no disfrutarlo de una manera excesiva, ni cuando es bueno ni cuando es malo, ¿no? Sí, Simplemente creo que sí, pensar porque en que, ¿no? es parte del viaje también, ¿no? Empecemos hablando de viaje y fíjate, casualmente viene de nuevo el tema del viaje, porque viene a ser una rueda, ¿no? Yo Así. creo que tiene que ver como cada uno se sienta las ganas de estar arriba o de estar abajo, ¿no? Si yo quiero estar intensa cuando estoy arriba, bueno, disfrútalo, pero cuando estés abajo, agárrate, porque es parte de fortalecer la otra parte, ¿no? Así es. Entonces que es buenísimo esto de la rueda que decís. Y a mí me trae una pregunta para hacerte. ¿Qué cosas que has vivido en esa rueda, qué cosas hoy por hoy o quiénes hoy por hoy son importantes para ti, Estefano? Pues son muchas cosas importantes para mí, ¿no? Porque pues, no solo son personas, pero también son cosas, ¿no? Definitivamente hay muchas personas importantes, pues por supuesto,
familias y amigos, ¿no? Y hay otras cosas importantes que son momentos, ¿no? Que son, pues además de ser importante para mí mismo, ¿no? Porque definitivamente soy una persona que busca su tiempo, ¿no? Por más de que amo estar con mis hijos, con mi mujer y estoy mucho tiempo en la casa, o sea, he encontrado la manera de tener un trabajo que me dé esa oportunidad, ¿no? De poder trabajar a lo mejor desde casa, o mira, pues ahorita estoy en el jardín de mi casa, ¿no? Definitivamente. Y claro que pues abro la computadora y estoy trabajando, hago una llamada, pero de la misma manera estoy aquí, ¿no? Y de la misma manera importante para mí es eso, encontrar estos momentos en donde yo pueda estar conmigo, ¿no? En donde yo pueda estar en paz conmigo, poderme tomar mi café, ¿no? No tener que levantarme la mañana corriendo como un loco, pues sí, habrá días, ¿no? O sea, definitivamente hay días que me ponen citas a las 7:30 de la mañana, pues estaré levantándome como un loco, ¿no? Pero trato de encontrar como este ritmo, o sea, para mí es importante mi ritmo, ¿no? Poder vivir a mi ritmo haciendo las cosas que me gustan. Entonces, el trabajo lo amo y me gusta, pero al mismo tiempo hay muchas cosas que me gustan y amo hacer. Entonces, encuentro, ¿no? Poder encontrar este equilibrio entre todas las cosas que pasan en la vida, ¿no? Pero definitivamente todos los días tener la posibilidad de tener momentos para disfrutar, ¿no? Y no volverme loco. Yo he trabajado en agencias como muy grandes de México, ¿no? En agencias importantes de marketing, en donde el ritmo es una locura, ¿no? En donde sales de la oficina a lo mejor a las 4 de la mañana, porque al día siguiente tienes una entrega con el director de Comex. O sea, entonces entras en unos ritmos que hubo un momento que puse un freno de mano, porque pues acabé en el hospital, ¿no? Como todos, como a todos los que trabajamos en este medio le acaba pasando, de que el estrés, de que lo que sea. Entonces hay un momento que freno de mano y acabas diciendo, a ver, ¿cuáles son las cosas importantes? ¿Cuáles son las cosas que te gustan? ¿No? ¿Dónde estás feliz? Ok, ahí, ¿no? Entonces yo disfruto mucho eso, disfruto mucho poder estar a mi ritmo, no tener que visión de tengo que llegar ahí, tengo que ser, no, no, bueno, tranquilo, mi vida es como bastante más tranquila. Bueno, qué bueno, digo, y qué bueno que lo podés disfrutar y podés vivirlo, porque en los tiempos que estamos viviendo hoy de tanta incertidumbre, ¿no? Donde tener un trabajo a lo mejor que no nos guste, Es parte. es oro y Así decir, bueno, es. no me gusta, no lo disfruto, no estoy contento, pero tengo un trabajo, ¿no? Con tanta cosa que está pasando, poder tener, creo que es muy muy valioso, ¿no? Y poder tener el manejo de tus tiempos, de tus prioridades, de tu paz, es impagable, creo Claro, yo. impagable. Ahora, tú sabes bien que estas cosas se crean, ¿no? O sea, al fin y al cabo es algo que uno define qué es lo que me gusta en mi vida, cómo quiero vivir mi vida, ya que es una sola, ¿no? Entonces debo de definir, a ver cómo, ¿no? Entonces, pues una vez que sabes el cómo, pues hay que empezar a hacerlo, ¿no? O sea, entonces, muchas veces es cuestión de decisiones, ¿no? Decisiones que son difíciles, decisiones que, como tú dices, a veces pues no tengo otras posibilidades. O sea, también hay momentos en la vida. Yo también tuve momentos en que no había otra posibilidad. Tenía que tener un trabajo de 7 de la mañana hasta que, ¿sabes? O sea, y entonces, pues así, ¿no? Pero por el otro lado, creo que es importante el poder justamente generar estos caminos que te lleven a que en la vida puedas hacer lo que te gusta hacer en la vida, ¿no? Entonces, pues no siempre es viable, no es fácil, pero muchas veces es cuestión de hacer, ¿no? Y de encontrar la manera. Y de conocernos, yo creo, no sé si me has leído por ahí en mis redes sociales, yo digo que cumplo años dos veces, ¿por qué no? Ya. Una el día que Exacto. nací,
Y otra, el día que tomé mi primera decisión importante, que fue el día que decidí venirme a México, y eso va a ser 15 años casi, ¿no? Entonces yo festejo dos veces al año, lo celebro dos veces. Y Muy a partir bien. de esa primera elección, uno se hace consciente, ¿no? Y esto que voy a decir, te puedes dar cuenta de algo. Y una vez que te diste cuenta, podés seguir haciéndote el pato, haciéndote el loco de que no me di cuenta, o podés tomar acciones y decís, bueno, esto que ya me di cuenta, no quiero eso en mi vida, ¿no? Entonces yo creo que las elecciones nos llevan a poder crear estos espacios, estos momentos, este estilo de vida, porque definitivamente es un estilo de vida lo que elegimos. Claro. ¿No? A la hora de Sí. poner una balanza. ¿Qué prefiero? ¿Ganar fortuna? Porque vamos a poner el tema económico de nuevo. ¿Ganar fortuna, pero trabajar de 7 de la mañana a 4 de la, de, a 4 de la mañana? ¿O ganar menos quizás, pero estoy sentado en el patio de mi casa, hago lo que quiero, me muevo como quiero, ¿no? No, y además hay que tener, yo siento que en hay que tener también una visión de que no una cosa es directamente proporcional a la otra, ¿sabes? O sea, porque pues conoces mucha gente que gana fortunas y pues ni trabaja, ¿no? O sea, de alguna manera encontró la manera de que eso sucediera, ¿no? Tal cual. Entonces, yo creo que eso es como lo importante, o sea, el buscarle y encontrar estas herramientas y estos caminos que hacen que las cosas sucedan, ¿no? Pero pues el que hace que las cosas sucedan, pues al final es uno haciendo que las cosas sucedan, ¿no? Buscando que, entonces, si a mí me gusta algo, pues voy, trato de hacerlo, lo busco, ¿no? A lo mejor no se me dio una vez, no se me da otra, a lo mejor, en lugar de ir a la derecha, voy a la izquierda y luego regreso por abajo y por arriba, pero el punto ahí está, ¿no? Yo me divierto mucho en algunas veces dando como la explicación, ¿no? De esto de el hacer, ¿no? De esto de, ok, pongo una meta y entonces ahí está la meta y entonces empiezo a caminar hacia la meta, ¿no? Definitivamente, si no pongo una meta, pues no tengo hacia dónde caminar, ¿no? Pero entonces, pues yo lo veo en una analogía como muy, muy fácil de una boda, ¿no? O sea, tú cuando pones la boda, ¿qué haces? Pones la fecha de tu boda. Y a partir de la fecha de tu boda empiezas a trabajar porque en esa fecha va a pasar, ¿no? Entonces, pues aquí es de la misma manera, ¿no? O sea, ok, ¿cuál es? O sea, ok, yo quiero hacer esto, yo quiero tener esta calidad de vida, ok, ahí está la meta. Entonces empiezo a trabajar para poder llegar a eso, ¿no? Tal cual. Entonces, básicamente. Dice Eva, ayer escuché en una mentoría que hice, mejor hecho. Eva, no te entendemos nada. O escribís bien o no te leemos, no te vamos a dar espacio de nada. Eva, un saludo a Eva, la Aparte verdad. dice mentiría, hice mejor hecho. Yo no sé qué estoy tomando, Eva, pero te mandamos un beso y escribí bien si querés que te leamos. No, y esto que Así decimos, es. ¿sabes qué? Yo también uso una analogía que tiene que ver con la fotografía, que es algo que a mí me apasiona, y tiene que ver con, quiero sacar una foto a esa flor, ¿no? A una flor que tenga esta textura, que tenga este color y que tenga este tipo de luz, ¿no? Entonces, está la flor, acá está la flor. ¿No? El tema es llegar. Vos imagínate que la flor está a 5 kilómetros, pero está. Están todas las Ahí es. condiciones para que vos logres esa flor. ¿Qué vas a hacer? Vas a empezar a caminar a donde está la flor, ¿no? Me voy a donde está Así la es. flor. Te vas a cruzar si vas por un campo con un tejido, con árboles, con ramas, yo qué sé, cambios de clima, ¿no? Pero lo importante es no perder el foco de cómo querés que salga esa foto de la flor. ¿No? Y empezás a caminar. Y si realmente la Claro. foto, la flor, es importante para vos, la vas a lograr. Se cruce lo que se cruce. ¿No? Así es. Y además vas a llegar a la flor y a lo mejor en ese momento no está la luz que querías, ¿no? Entonces tienes que estar ahí en la flor y esperarte a que se dé la luz, ¿no? Y esperarte a que sea en la mañana. Entonces, tampoco está fácil.
O sea, eso. Y sumar que en el Inter te podés enamorar o se te puede cruzar otra flor de otro color que está en un camino totalmente contrario a la naranjada esa que planeaste o la amarilla aquella, ¿no? Y bueno, si primero está esa y también me sirve para lo que necesito, para mi vida, para mi salud, para mi paz, ¿no? Para mi bienestar, le tomo una foto también a esa flor y capaz que se te cruzan miles de flores. Digo, yo meto las flores Claro. porque me parece maravilloso cuando logras esa foto con esa nitidez, con esa textura que hasta que la flor te habla, ¿no? De decir, esta era la foto que tenías que sacar. Entonces, a mí me encanta la verdad Claro. poner este tipo de analogía y llevarlo a la vida real, ¿no? Un casamiento, bueno, yo no sé si planearía de nuevo un casamiento, digo, yo me he casado una vez, no tuve fiesta porque fue por civil y fue porque fue amenazado, no, esto no lo tengo que decir acá. Yo no estoy casado, mira, por ahí anda, creo que anda mi mujer por ahí, a lo mejor ya ni se desconectó, pero yo no estoy casado, yo tengo dos Tendría que hijos y de la poner misma fecha manera para una fiesta, no Estefana. he hecho, exacto. Pero al final, digo, como trabajo mucho en eventos, es un poco como esta parte, ¿no? A veces cuando hablo con la gente que trabaja conmigo y así, es así de, a ver, señores, pues pongan la meta, ¿no? Y bueno. Lo mejor que podemos hacer es poner pretextos, siempre, ¿no? No, pero es que ahí no voy a llegar y no, y es que para hacer eso se necesita mucho dinero y pues sí, o sea, definitivamente sí. Y mira, te voy a contar una vez, o sea, dentro de una de los eventos que hice, pues en muchísimos eventos he perdido mucho dinero, ¿no? Porque los eventos son, hoy decidió llover, ¿no? Y entonces pues ya no llegó Me nadie, arruinó ¿no? todo el evento. O pues ya sabes, ¿no? O sea, pasan cosas así, ¿no? Que además de todo, tienes que asimilar. Porque, ok, entonces yo puse la meta. ¿No? Y cuando fue el día de la meta, pues no pasó lo que tenía que pasar, ¿no? Entonces, muchas veces, no porque pones la meta, entonces ya acabó. O sea, puedes llegar a la meta y es un fracaso total tu meta, ¿no? Pero no importa. No, o sea, lo que pasará es que de ahí pondré otra meta, ¿no? Definitivamente el que no se mueve se hunde. Yo, en estas épocas en especial, en general es una cosa que digo mucho, o sea, ahora vivimos en un terreno de arenas movedizas, ¿no? Todo el tiempo está cambiando y si no te mueves, te hundes. No, entonces, si hoy habrá que hacer quién sabe qué y cambiar mi meta y cambiar mi rumbo, pues definitivamente. O sea, el chiste creo que es no dejarse gobernar por el miedo, ¿no? Porque al fin y al cabo todo lo desconocido siempre es Da miedo, miedo, sí, ¿no? claro. Entonces, pero bueno, pues si la humanidad se dejara gobernar por el miedo, pues imagínate cómo viviríamos, ¿no? O sea, definitivamente. Entonces, en este momento creo que pues lo único que nos queda siempre es, y no en este momento, pues yo es parte de mi filosofía, ¿no? Siempre es moverse, ¿no? Y si viene una oportunidad, tomarla, ¿no? Y de ahí, pues ir construyendo sobre la oportunidad, ir viendo qué pasa, ¿no? Y de pronto, si de ahí no funcionó, pues me muevo a otro lado y así vámonos, ¿no? Totalmente. Y es un poco muy relacionado a cómo empezó la plática, ¿no? De México a España, a Costa Rica, a Cuba, no sé qué, no sé cuánto. Aquí en la Ciudad de México te puedo decir que mi hija el otro día se burlaba, ¿no? Porque me decía, oye, tengo 8 años y ya he vivido en 6 casas, ¿no? Así de qué pasa. Pues es que así es la vida, ¿no? O sea, así pasa. No es que yo lo decida. Es que, pues, de pronto se da una oportunidad en otro lado y, pues, vámonos, ¿no? O sea, agarren sus cosas, hagan su maleta. No pasa nada, ¿no? O sea, no, no, yo no soy una persona de estas de que, no, es que yo aquí viví, aquí me voy a morir, ¿no? Pues, bueno, o sea, es válido, cada quien, ¿no? Por supuesto, ¿no? Pero Totalmente. en mi caso sí es un poco así de, bueno, hacia dónde me lleve el viento, ¿no? Eso en el caso, bueno, yo creo que el tema de adaptarse también tiene que ver con uno y con crear esa posibilidad de adaptarse. Eva, te vamos a leer solo si has escrito de manera Ahora sí escribió bien, ahora sí escribió congruente. bien, Evita. Dice Eva, desde la astrología estamos en un momento donde evolucionar implica el cambio. Correrse de las certezas y a ver qué otras opciones hay.
energía geminiana que tenemos que explorar. Acá nos viene, ¿cómo ves? La Eva nos viene a traer la parte de astrología. ¿Vos qué signo sos, Estefano? Astrología. Yo soy Leo. Por favor. No, y mi mujer es Leo y mi hija es Leo, ¿no? Y mi hijo es Acuario, ¿no? Entonces, no, bueno, Eva, aportanos algo con esa familia leonina. Mi pobre el Acuario. Una familia leonina total. Y digo, según, me acuerdo, soy Leo y creo que mi ascendente es Libra. Mi ascendente es Libra, ¿no? Así. No, pero bueno. Esto, bueno, energéticamente, y vamos a traer este pedacito que nos aporta Eva, ¿no? El universo realmente nos mueve, la energía que traemos, el signo, el ascendente, la luna, también tiene que ver con esta manera de adaptarnos a los cambios. Esto que vos decías, si es acá, si es en Italia, si es en Costa Rica, si es en Cuba, si es en Argentina... ¿Qué sé yo? Yo pienso igual, claro. Yo pienso igual, pero me topo con mucha gente que piensa muy diferente, ¿no? ¿Cómo le vas a hacer volver a empezar? ¿Cómo te vas a volver a mudar, no? Y vos decís, bueno, pues está mejor la posibilidad. Entonces, sí. Sí es, sí. Definitivamente, todo eso viene, a mí me pasa viene con igual. Uno, viene con el paquete. Sí. Bien, y viene con, creo que en cómo también, digo, yo no sé, a lo mejor en tu niñez también si hayas tenido como estos movimientos, ¿no? Pero yo creo que te vas como, es también, es parte del miedo, ¿no? O sea, totalmente es miedo, ¿no? Esto de, la otra vez me decían, porque te digo que tenemos pensado probablemente en algún momento regresar a Italia con los niños y es así como que, bueno, pero igual y ahora, ¿no? Porque ya cuando sean adolescentes, si no, pues qué miedo, ¿no? O sea, qué miedo de que pues van a dejar sus amigos y allá tienen que conseguir otros amigos. Pues así es. O sea, así es la vida. Definitivamente. No, o sea, te vas allá, pues llegas, no conoces a nadie y pues a ver ahora, ¿no? Pero eso va a ser un impulso muy grande. O sea, acaba siendo un impulso. Yo cuando llegué a México, bueno, cuando llegué primero a Costa Rica ni hablaba español, ¿no? O sea, era así y pues por ahí anda mi hermana que definitivamente ella era más chica todavía y estos contrastes de llegar a un país en donde sabes que vas a vivir, pero además ni hablas el idioma, ¿no? No solo, o sea, no solo no conoces a nadie, ¿no? Sino además no hablas ni su idioma. Exacto. Pero eso es un impulso interno que te va a empujar de una manera increíble. O sea, porque di modo que no hables con nadie, ¿sabes? O di modo que entonces no tenga amigos. No, o sea, de alguna manera... pues tendré ese impulso que me hace hablar ese idioma, tendré ese impulso que me hace buscar nuevos amigos, que me hace conocer nuevas culturas, que me hace conocer, o sea, que me hace comer de otra manera, ¿no? También, pues son todas visiones que pues, te da la vida que al fin y al cabo agradeces, ¿no? Porque de tener este punto de vista acabas teniendo un punto de vista muchísimo más grande, ¿no? Totalmente, y es la experiencia. Ahora yo creo que no todos lo vivimos igual, no todos lo aceptamos igual, ¿no? Yo creo que también tiene que ver esto que vos decís, ¿qué tan inquieta soy yo para moverme en un idioma diferente? A mí me dicen, ¿te irías a vivir a un lugar donde no hablan tu idioma? Sí, lo mismo que vos, o sea, sí, sí, y puedo ser una vieja, hoy por hoy, casi 40, pero el pensamiento lo tengo, puedo tener 60 y me dicen y me hacen la misma propuesta, sí me voy, ¿sabes? Porque la curiosidad y la inquietud está en uno, está adentro, ¿no? Entonces, hay gente mucho más miedosa que uno, ¿no? Que dice, no, ¿cómo me voy a ir a un lugar? No sé ni cómo hablar, ¿cómo voy a pedir? Yo te lo puedo asegurar, vos me lo podés asegurar, te la rebuscás para poder claro. Adaptarte a ese espacio. No, pero hay otras claro, personas que no se les da o no se animan, lo viven diferente. Sí, a veces no es el miedo, sino a veces también son la cultura, las costumbres, ¿no? De decir, no, pues yo aquí nací, esta es mi cultura, esta es mi gente, ¿no? Hay gente mucho más arraigada también en ese sentido de decir, no, pues yo no voy a dejar mi barrio, ¿no? Porque en mi barrio conozco a todo el mundo,
¿no? Me gusta platicar con la vecina de allí, me gusta platicar con eso, y eso es lo que me gusta en mi vida, ¿no? Y es totalmente válido. Ahora, Totalmente. a mi parecer, es totalmente válido, pero tu visión es diferente, ¿no? O sea, es una visión, un poco más acortada en el sentido de que seguramente te pierdes de muchas otras experiencias que podían, que podría, que pueden hacer que pues tus pensamientos sean distintos, ¿no? Porque simplemente por conocer varias culturas empiezas a entender distintas maneras de pensar, ¿no? Distintas maneras de reaccionar a las cosas. Entonces, pues no sé, o sea, no, nada está bien, nada está mal, ¿no? Simplemente está, ¿no? Está y cada quien lo hace a su manera, Exacto. básicamente. Qué maravilloso vivirlo, digo yo, la verdad no cambiaría nada de todas las vivencias, de todo lo que te puede haber costado o no readaptarte a un lugar, ¿no? Esto que vos decías, a un idioma, a mí no me ha tocado todavía con un idioma diferente, pero bueno, es parte de esto, es parte de la vida, de vivir, como decís vos, y cada uno lo vivirá a su manera, tus hijos se vayan a los 10, se vayan a los 15, a la edad que se vayan a vivir la experiencia, seguramente también lo van a vivir diferente, ¿no? Sí, definitivo. Y qué bendición que tengan esa oportunidad de vivirlo, ¿no? Sí, Estefano, llevamos, yo creo, no sé cómo a vos te va a aparecer un cartel ahí, a mí normalmente en los mates, como nos entramos a un estado flow donde nos vamos y charlamos, qué sé Exacto, yo. adiós. Me aparece cartel cuando faltan 10 segundos. Sí, o sea, yo estoy seguro que ya casi porque veo que son las 6:06, entonces más o menos empezamos como a las 5 y algo, entonces me imagino que ya en cualquier momento. Nos van a sacar del cosa. Así que bueno, Así es. antes de cerrar, Estefano, y bueno, nuevamente agradecerte por esta charla, por este compartir de estos mates virtuales. A mí me queda una pregunta más para hacerte antes de irnos. Y es, ¿qué cosas le duelen a Estefano Bosco? Es que, ¿Qué cosas le duelen? ¿qué cosa me duelen? Pues la rodilla un poco. Pero esos son los años. Pues no, fíjate que pues no, realmente como que estoy bastante en paz, o sea, porque las cosas que no se dan, no se dan, ¿no? Entonces, no me duelen porque, pues bueno, o sea, claramente he tenido mis fracasos en mi vida, no uno, sino muchos, y entonces a lo mejor por eso ya no me duelen, ¿no? Porque ya aprendí que definitivamente así es la vida, ¿no? O sea, los fracasos los hay, y claro, cuando volteas dices, uy, lo hubiera hecho de otra manera, ¿no? Pero pues bueno, lo hubiera, pues ya no sirve de nada, ¿no? O sea, más bien agarra el fracaso, es un aprendizaje. Y la siguiente vez lo harás de otra manera, definitivamente, ¿no? Entonces, de estas cosas, de que como que te queden alguna cosa, de que dices, bueno, me duele porque me quedó ¿no? Una espina de algo. Pues no, la verdad, digo, pues hay muchas cosas que me hubiera encantado hacer que no hice y que a lo mejor, o sea, y que ya no tengo la edad, ¿no? Definitivamente para hacerlas, así, pero pues no me duelen, ¿sabes? O sea, entiendo que así pasó, ¿no? Así pasó y todas esas cosas te hacen llegar a donde estás ahora. Entonces, mientras ahora esté bien, ¿no? Entonces quiere decir que todas esas cosas que pasaron ayudaron a que ahora esté bien, Ahí ¿no? está. Entonces, Tal cual. Tal cual. Y un sueño, ¿no? un sueño, un sueño que tengas acá en mente que nos quieras compartir. ¿Un sueño? ¿En qué sentido?